Día 4 está muy cerca del final y Diego logró finalmente quedar entre los 300 mejores de la World Series of Poker, este main event. Aunque, bueno, acaba de retirarse con un no pudiste balbitear al rival. Pero bueno, ¿cómo ha sido esta experiencia después de 4 días de jornadas tan maratónicas? La primera vez me contabas para vos en un main event. Sí, bueno, la verdad, digamos que un mix de emociones. Mi stack subió, bajó todo el tiempo y varias jugadas difíciles. Varias jugadas donde me equivoqué y creo que por eso, pues, felizmente fui eliminado. ¿Felizmente? Infelizmente. Ah, infelizmente. Mira, ¿qué enseñanza te dejó estos 4 días de competencia, los eventos anteriores? Por la experiencia de hoy, principalmente, de tomar un poco más de tiempo al analizar las jugadas. Y tener un poco más de paciencia también, principalmente eso. ¿Por qué me dirías lo de la paciencia? ¿O algún momento en el cual pensás que te apuraste, jugaste de más? Creo que algunas situaciones pude haber evitado, ¿no? Dejar de jugar. A veces cuando estás en el momento, ¿no? Tienes varias fichas, pues quieres abrir todas las manos. Y también a veces, o sea, a mí me gusta estar bien concentrado y a veces creo que el estar muy concentrado hace como que quieras jugar siempre. Y bueno, es algo que voy a analizar todavía, voy a reevaluar y voy a ver. Vengo más preparado para el próximo viaje. ¿Te vas satisfecho igual de todas maneras con tu desempeño? No, la verdad es que no. Principalmente por hoy, creo que pude haber jugado mucho mejor y no fue así. Y bueno, tengo que ser sincero conmigo mismo y eso me sirve para seguir aprendiendo y seguir buscando mis objetivos. ¿Qué te sorprendió de Las Vegas, de esta World Series tan fastuosa? El nivel. El nivel me sorprendió. ¿Por lo bien o por lo mal? Parece bastante débil. Es más, por el otro año creo que vengo a jugar desde antes. Y nada, me gustó mucho. El ambiente también. Lo único malo es, digamos, que hace mucho calor afuera y mucho frío adentro. Pero después de eso, pues los hoteles excelentes, los restaurantes excelentes y los torneos también están muy buenos. Entonces. Por todo eso, ¿recomendarías también a la gente a que aproveche, si puede, a venir a jugar? De todas maneras, sí. Venir a Las Vegas es una experiencia que todo jugador de póker tiene que pasar, digamos así. Y nada, divertirse, ¿no? Uh-huh. Está muy bueno. ¿Cómo sigue tu año ahora? Bueno, ahora voy a Perú a visitar a mi familia, a tomar un tiempo jugando poco, digamos así. Te obliga eso, ¿no? Las Vegas, muchos con la escalada me decían, bueno, después de esto necesito un mes por lo menos para relajarme y volver a tierra. En realidad, mi rutina va a continuar. Voy a seguir dando coach a mis alumnos. Voy a seguir estudiando. Es más, lo primero que voy a hacer es estudiar, pero también tengo que visitar a mi familia. Entonces, realmente voy a poder jugar poco, probablemente solamente los domingos online. Y en un mes regresar al LPT de Barcelona, que es donde voy a jugar mi próximo torneo en vivo. Bueno, Diego, muchísimas gracias por venir a charlar con nosotros de todas maneras y te deseamos lo mejor realmente. Muchas gracias, saludos a la gente de Código, a ti, gracias por toda la cobertura y bueno, un saludo a toda la gente que me ha estado acompañando ahí en el torneo, gente de Perú, Latinoamérica, Brasil, de todos lados, a todos pues un abrazo y muchas gracias. ¿Dónde compraste tu playera? Scotch and Soda. Está bien padre. Gracias.